De la llegada del presidente Biden, lo está viendo el Servicio Secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Entonces, nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político, porque el Universal y el Reforma, imagínense, Lore de Mola, Sarmiento, etcétera, 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 pues se encargarían de decir de que es tan inseguro y está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles, que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto, o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Trudeau aceptó llegar. Entonces, es solo lo que se les está informando al gobierno de Estados Unidos.